Mira el cielo para desearlo más. Dogmas marianos. Son cuatro los dogmas definidos hasta ahora sobre María: su maternidad divina, su virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción y su asunción a los cielos. María, Madre de Dios, la expresión Madre de Dios, Teotocos en griego, según algunos autores la habría usado ya Orígenes en el siglo II. De lo que no hay ninguna duda es de que la empleó Alejandro de Alejandría en el siglo III. Ya en este siglo III era frecuente denominar a María como Madre de Dios. También se sabe que antes del Concilio de Éfeso, año 431, existía ya en Jerusalén y en Constantinopla una fiesta a María Madre de Dios. San Atanasio, en el siglo IV, emplea muchas veces el término Madre de Dios y Engendradora de Dios, del siglo III hacia el año 250. Es una oración que se conserva en un papiro de Manchester, en Inglaterra. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. La Iglesia Copta de Egipto sigue rezando esta oración desde el siglo III y al final dice, literalmente, tú la sola pura y bendita, asegurando que María es la única, totalmente pura, santa y bendita del género humano. Pero como vemos, se dice también con toda claridad, Madre de Dios. Esta doctrina de María, Madre de Dios, fue definida solemnemente como dogma de fe en el Concilio de Éfeso en el año 430. San Cirilo de Alejandría, que presidió el concilio, escribió: me admiro de que haya alguien que pueda poner en duda si la Santísima Virgen deba ser llamada Madre de Dios. Porque si nuestro Señor Jesucristo es Dios, la Santa Virgen, su Madre, es forzosa e innegablemente Madre de Dios. Esta es la fe que nos han enseñado los apóstoles. Esta es la doctrina de nuestros padres. No que la naturaleza del Verbo o la divinidad haya tomado principio de María, sino que en ella ha sido formado y animado de un alma racional, el sagrado cuerpo, al cual el Verbo se ha unido hipostáticamente, lo que hace decir que el Verbo nació según la carne. Así, en el orden de la naturaleza, aunque las madres no tengan parte alguna en la creación del alma, no deja de decir que son madres del hombre en su totalidad y no que solamente lo sean en su cuerpo. El Papa Juan Pablo II decía: María es verdaderamente la Madre de Dios, puesto que la maternidad abarca toda la persona y no solo el cuerpo. De este modo, el nombre Teotocos, Madre de Dios, viene a ser el nombre propio de la unión con Dios concedido a la Virgen María. Gracias por vernos. Suscríbete dándole clic al botón de la esquina. Regálanos un like y comparte. Dios te bendiga.